Naciste un día cualquiera en un lugar donde un árbol y una nube siempre están. El nombre del municipio Baraguá tiene su explicación en un vocablo aborigen, sitio de aguas abundantes, y justamente tenemos representatividad histórica de todas las etapas del proceso revolucionario cubano, desde la comunidad primitiva, la Cuba colonial, la república neocolonial y la revolución en el poder, desde luego, la etapa que construimos en la actualidad. Pero es un lugar de ricas tradiciones culturales, se entrelazan las tradiciones haitianas muy fuertes en la localidad, con las poderosas tradiciones canarias. Estamos hablando de un lugar con una representatividad en afluencia de migrantes canarios, principalmente de lugares de España que pertenecían a una clase social media y que vinieron, bueno, pues un tanto que en mejoras salariales y en búsqueda de prosperidad económica. Hay diferentes hipótesis del nombre de Gaspar. Se debe a la presencia reiterada de Gaspar Betancur Cisneros, camagüeyano, y por su ardua labor desarrollada en la demarcación territorial, bueno, pues es una de las variantes del por qué nuestro municipio lleva ese nombre. Otro importantísimo se debe a justamente cómo Gaspar tenía grandes posesiones de uno de los animales más representativos de este pueblo. Este pueblo es conocido en toda la geografía nacional como el pueblo de los chivos, y es entonces justamente otra de las acepciones que también se le da al poblado. Es un barrio tranquilo, es un barrio donde las personas conviven en un ambiente de mucho respeto y en un ambiente además de mucha solidaridad y cooperación. Tal vez es un lugar donde se deseen que nazcan proyectos culturales que impacten. Si una historia pudiera marcar desde el punto de vista cultural a los habitantes de este pueblo, es justamente desde el punto de vista psicológico las características que nos distinguen: la amabilidad, la sinceridad y, por sobre todas las cosas, el deseo de hacer. Eso marca y distingue al gaspareño. Un grupo de compañeros míos y yo, pues decidimos montar una red exclusivamente para jugar. Todos nos desplazamos hacia una casa determinada, con mesas, con sillas, con todos los equipamientos para poder jugar. Y así fuimos durante un año, dos años. A raíz de que Osmani crea la red social para educación, veo en esta un potencial muy alto para poder explotarlo aquí en Gaspar, y que de seguro nos dimos cuenta desde el primer momento que iba a ser de gran ayuda para lo que es promocionarnos, tener la atención de las personas, dar un entretenimiento. En los últimos tiempos, la red social que ha creado un grupo de muchachos aquí de la localidad ha sido lo mejor que he visto en materia de intercambio cultural, de intercambio entre los muchachos, porque primeramente la red nunca ha tenido un fin lucrativo. Sí, a ver, nosotros siempre hemos tenido un objetivo en común, que es desarrollar la comunicación entre los usuarios, cambiar la cotidianidad de los jóvenes aquí en Gaspar, pues mediante la creación de la red social, pues todo fue una avalancha de sentimientos, de opiniones, de reacciones que tuvieron para con nosotros. Escuché hablar por primera vez del proyecto desde el punto de vista social en
de voz de mis propios alumnos que accedían a través del llamado Facebook de AFAR y me motivó a conectarme y a partir de ahí pues conocer lo que un inicio era el proyecto que verdaderamente cuando accedí a él comprendí que era mucho más que un proyecto con fines solamente de conversación o un fin meramente de intercambio, sino que es un sitio que tiene grandes potencialidades desde el punto de vista cultural, a partir de que proyecta conocimientos, proyecta también importantes saberes y por tanto enriquece la cultura de todos los que acceden. Se pueden publicar fotos, se pueden hacer comentarios, se pueden comunicar mediante un sistema de mensajería instantánea y sistema de mensajes privados. Respecto a qué contenido es permitido dentro de la red, nosotros ideamos unos términos de uso que regula y que los usuarios tienen que estar de acuerdo antes de registrarse en el sitio con esos términos. Son pocas limitaciones las que hay. Solamente no se puede subir contenidos que atenten contra los principios de la revolución, contenido subversivo, pornografía, fotos eróticas. También está censurado el tema de ofender a otro usuario, ya sea de manera privada o pública en la red. O sea, no permitimos que exista un conflicto entre dos usuarios dentro de la red. Eso es uno de los términos principales. Este proyecto no tiene limitaciones de edad. Lo pueden utilizar desde los niños hasta personas de la tercera edad. No tiene limitación de nivel escolar, porque en cualquier enseñanza, primaria, secundaria, pre, todos la utilizan. Los jóvenes, como siempre, buscan comunicación directa, estar chateando todo el tiempo. Pero las personas que se interesan en ampliar su cultura, buscan noticias, buscan deporte, y también están comunicándose, porque es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Y al final lo que van a traer es intercambio de información, de fotos, de noticias que sirven, por ejemplo, noticias de la propia escuela, de que si hay turnos de clase, que si no hay, que si permiten llegar temprano a las actividades que ellos mismos se forman. En cuanto a nutrición de información, nosotros buscamos en internet, en páginas como Cuba Debate, para que entre ellos se mantenga informada, se mantenga actualizada con las cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, ahora se va a comenzar a divulgar, según lo que estuve oyendo por los muchachos, el centenario del natalicio del pueblo este como tal, de la Fundación del Pueblo, una cosa que prácticamente no tiene divulgación aquí, a salvo en alguna de las escuelas que se lleva a cabo, pero prácticamente no se sabe de esto. Es un espacio especial para poder divulgar los fenómenos culturales que ocurren a diario aquí en el pueblo, un pueblo que estaba prácticamente apagado, que no tenía opciones salvo a las fiestas de los muchachos los fines de semana, un sábado, y ya prácticamente es un hecho donde rondan por, según lo que tengo entendido, que ya rondan por los 1000 usuarios que tiene, que gozan de los servicios de la red. Desde que se creó, empezamos a tener el inicio de sesiones e incluso registro de usuarios de 30, 40, 50 diarios. Eso fue algo impresionante que surgió prácticamente que de la nada. Se ve que les gusta, que se motivan, que están preguntando y qué sucedió, y está la red activa y tiene un look diferente. Todos los muchachos están súper motivados. Más que todo es socialización. La mayoría de los jóvenes lo han cogido con bastante aceptación, que es lo más que hay, muchos jóvenes. Las personas mayores todavía no han entendido muy bien lo que es el proyecto. No es que no lo hayan aceptado, pero no tienen mucha idea de lo que es. A veces hay algún problema técnico y los muchachos vienen corriendo a la casa
y a ver qué pasa, cómo nos podemos comunicar, que mira, me hace falta hablar con fulano, y que entre ellos mismos se mandan los avisos para poder crear espacios para encontrarse, entenderse, a veces para incluso ir a una casa de estudio, se mandan un mensaje, nos vemos a las 2 de la tarde en tal lado. Yo siento como que una persona que, aparte de que tenga un título universitario en determinada especialidad, pueda también realizar un proyecto que le traiga beneficio y bienestar a la comunidad donde surgió, donde vive y donde tiene su proyecto de vida. Y ponemos las noticias que nosotros queremos, las noticias que nosotros pensamos que son buenas para los muchachos. Pues son noticias de aquí del pueblo, pero también se ponen noticias internacionales, noticias nacionales, se ponen noticias deportivas, se ponen disímiles cosas interesantes que nosotros pensamos que sean interesantes para los propios niños, hijos de nosotros, para los propios gaspareños. Yo me pusiera muy, muy alegre si yo lograra que esta red sobrepasara los límites de Gaspar, llegara a Ciego, llegara, me gustaría, a todo el país. Pensamos que necesitamos un poco más de tiempo, de apoyo, de orientación hacia los muchachos, es lo que hace falta. Que la vida cultural, informativa, incluso su manera de pensar, de ver la realidad actual, se vea reflejado en ello. Y pienso que este proyecto puede ser muy útil en ese sentido. Considero que este proyecto pudiera tener más alcance en la medida que desde las redes sociales tenga un impacto más en la vida social de las personas. Que salga del tema informático y que desde la informática tenga su proyección desde el punto de vista artístico, cultural, literario, comunitario, hasta, ¿por qué no?, pudiéramos decir histórico, porque encierra todas las cualidades del devenir social. Es de aquí, es del pueblo, es gaspareña, lo usamos nosotros. Es nuestra y es para nosotros. Eso es lo que la hace única, diferente. Que la hicimos nosotros, la utilizamos nosotros, la disfrutamos nosotros. Es de Gaspar. Cerca de tu árbol florido, bajo tu nube de andar. Cerca de tu árbol florido, bajo tu nube de andar.